Humo ha vuelto. ¿Y cómo ha vuelto? ¿Y de qué manera? Y de paso repasamos un poco muy por encima el caso. Y aquí vamos a. Vamos a hablar de un montón de temas Ya sabéis, esto esa tumba abierta. Y nada, Isra. ¿Tú tienes una cortinilla o algo de? O algo de uh, eso? qué chula. Es que estoy muy, estoy muy contento con ella, ¿eh? Ay, Dios mío. Esto, bueno, Pero luego no... os la contamos a, a la gente de Ivo que os la contamos después. por pues, vale. dale, ponla. Me estaba humo, me estaba humo. Los que yo me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Gusta, gusta. Estoy todavía. Estoy un poco, todavía asalta un poco mal, asalta un poco así. No sé si se ha visto bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Me sabe a humo. Te mazo de los chunguitos. Te mazo <laughs> mítico. Nadie lo sabe, pero en realidad. Mejor mal, cortinilla. Esto, ¿eh? Mejor cortinilla Hablaba. ever. Yo te digo que Dice, nadie lo sabe, sí, pero sí, hablabas sí. de, de, de ese humo. Lo que pasa, como nadie les pregunto. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, muy rápidamente, lo vamos a contar en titulares. Dice: eh, un hombre asegura entre gritos, lo, lo vamos a ver también, ser el coheredero del movimiento humo, el mayor fenómeno de avistamiento ovnis en España, que comenzó en los años 60. Este domingo se presentó en el Festival de Sitges... Bueno, este domingo, para los oyentes, el domingo 9, se presentó en el Festival de Sitges el primer capítulo de Humo, una serie sobre la España alienígena que va a emitir Movistar Plus. La serie trata sobre el caso Humo, un movimiento de avistamiento ovni que comenzó en el 66 cuando un hombre de Aluche, bueno, esto habría que matizarlo, llamado José Luis Jordán Peña, aseguró haber visto un ovni. A raíz de esto se inició un movimiento en el que sus seguidores aseguraban que hay extraterrestres infiltrados en la Tierra. Bueno, el tema de humo, ya lo sabéis. Pero José Luis Jordán Moreno, hijo del fundador, rompió a gritar en la sala después de que terminó el capítulo diciendo, es mentira, lo que se cuenta sobre la serie humo es mentira. Y estos acto seguido, asegura que va a denunciar a los creadores de la serie por usurpadores entre cánticos de, humo existe. Dale, Irra, dale al play. Vamos allá. you <laughs> Claro wow. que la gente pensó, esto es parte de la performance, pero no. No, no, no. A no. priori no, no lo era. Porque yo no, tengo no. aquí. Da, da, tengo, te voy a poner otro vídeo más. Déjame que te comparta aquí. Sí, sí, pantalla. sí, sí. Comparta, comparta. Comparto eh, compartiendo pantalla. Esto es lo que luego en Evox en e lo, lo edito. <laughs> a ver. Me eh, gustaría que tuviéramos un timeline para saber lo que tengo que editar luego. Venga, va. Eh, tararí que te vi, tengo aquí ventana está Compartir. Venga. Aquí lo tenéis. Es Twitter, ni más ni menos. Pero este es nuestro Twitter, que nos podéis seguir ahí a Evox, a, e a Ecos de los Remotos. qué lío. Eh, y aquí tenéis el vídeo. Bueno, esto es lo que ya hemos visto. ¿Vale? La Filmoteca Maldita. Termina la sesión del documental de humo y un conspiranoico se levanta. No es un conspiranoico, es el hijo de José Luis Jordán Peña. O sea, aparte de que pueda ser o no. Indignafo. Este es mi amigo. La Filmoteca Maldita es mi amigo, porque... Ni un tuit sin una falta de ortografía o sin una rata. Indignafo y gritando que humo sí existe. Pero en el siguiente tuit hay más cosas. ¿Qué pasó en la calle? ay espera Un momento, es que no he compartido... Venga, luego lo vuelvo. Es que lo, lo tengo que compartir con... Mira, con hay, que, hay, hay que decir un par de cosas mientras vas compartiendo que yo creo que hay una que hay una pregunta una, una pregunta pues eh, que, que, que todo el mundo se está haciendo ahora mismo, ¿no? Y yo creo que era... Que era eh, Dani Bezares, que decía eh, si la hermana se ha pronunciado, porque aquí, en cuanto a humo, hay que decir sí. que hay, hay varias. Bueno, de hecho, el, el mismo protagonista dijo que era falso, que es el padre, ¿no? Claro, claro. claro, es, claro. Es, es algo que me, que me llama mucho la atención, que, es, que esto también lo ha dicho Sigurros que lo dice bien claro. Dice, bueno, ¿cómo va a existir si su padre decía que era inventado? Esto es esto ha promo. No, no, de promo nada. Yo, yo tengo. Sé de gente que estaba, estaba allí. No es promo. Y no, tu, y no tuvieron esas sensaciones sí. ¿eh? tenían a dos tíos vestidos de humitas en plan eso sí que era la promo dos tíos de cosplay de humitas o sea pues eh, como con una especie de mono enterizo con el pelo no se me imagino eh, que no los he visto con el pelo rubio platino o lo que sea pero no era eh, eso fue algo que salió del corazón a esta persona vamos a ver qué más dice me Me visto tocado me habéis pegado ¿Me habéis echado? Os voy a denunciar. Sí, pues espérate, que yo, yo lo voy a subir a internet. <laughs> lo voy a subir a internet, dice el otro. Bueno, pues na, nada más. No, es nada, na, no hay nada más. Pero bueno, tenemos aquí un hilo muy interesante donde si lo rescatamos en Twitter... Perdón, voy a quitar el, el audio. Tenemos a... Vamos a dejaros aquí este enlace en el chat. Luego intentaré que lo podamos compartir también con los amigos de Evox, porque es un dosier que se han currado eh, Moisés Garrido eh, y, Claudia, y Claudia Madrid, bueno, y su, y su mujer. Moisés Garrido, un gran coleccionista de temas ufológicos, se ha currado un dosier que te pasas, un dosier brutal, gratuito, sobre recortes de prensa y temas que tienen que ver con humo. La nota que repartía Jordán era. Ah, la nota que repartía, atención, ¡uh! A ver, a ver, a ver. Tenemos al SEO, Irra, tenemos al SEO. Sí, 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 sí. La voy a leer para, también para nuestros amigos. Probablemente hayas oído hablar del planeta Humo. Movistar Telefónica va a estrenar este año un documental en el Festival de Sitches el día 9 de octubre del 22 titulado Humo, la España alienígena y poco después una serie de tres capítulos en su plataforma Movistar Plus. El producto audiovisual es de alto presupuesto con entrevistas a, y recreaciones de alta calidad técnica producida por los ganadores del último Goya a la mejor película documental del año pasado. Bla, 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 bla. Al margen de que creas o no en la procedencia extraterrestre de los humitas, hay un hecho incuestionable a nivel legal e incluso notorio. Los derechos de autor relativos al mundo o universo testimoniado o creado de humo como extensión territorial, así como nombre e incluso simbología de nuevo cuño o inexistente en la tierra, pertenecen a José Luis Jordán Peña, y al haber fallecido este, a sus herederos, que tienen los derechos de propiedad intelectual de humo, de momento en un proindiviso. Y incluidos reportes sociológicos, espirituales, tecnológicos, científicos, etcétera, que no tenían un equivalente claro ni eran copia en sí mismos, siendo si acaso fruto de un testimonio o una imaginación, cuando se divulgaran de manera limitada a partir de los años 60 y conformar un sistema de cartas. Pues bien, pese a los puestos, ahora me encuentro como coheredero e incluso buen hijo con el desamparo de ver cómo una productora supuestamente avalada por Telefónica, sin concurrir intereses informativos reales o derechos para ello, porque yo como heredero no los habría cedido, pudieran afectar a mis derechos y a la memoria de mi padre e incluso a la reputación de una obra que algo de positiva habrá tenido por propiedad intelectual al menos. Bueno, mmm, en fin, es, es muy largo, pero bueno, dice quien desde su generosidad y afán de, su, de superación buscará con el proyecto Humo en sí mismo, junto con otros compañeros siempre librepensadores, equiparar o igualar la ciencia española con la Royal Society. Estoy a favor del sistema y agradezco la, la importante contribución de las empresas españolas y, por supuesto, a las del IBEX 35, yo no sé de qué trata todo esto, ¿Qué es esto, a las que respeto por su empuje e inspiración o motor en la economía de la sociedad. Por ello, entregaría Telefónica, de momento, de manera privada, un informe donde le explico cómo se pudiera estar afectando la propiedad ajena, en este caso intelectual. Bueno, lo que viene a decir Irsa es que él es el heredero de Jordán Peña y, por tanto, sea lo que sea, Humo, porque él habla, él habla en el informe de... Eh, Fruto de un testimonio o de la imaginación, el logotipo de Humo lo hizo, lo hizo mi padre y como heredero yo tengo el copyright del, de la palabra Humo y del logotipo famoso este que son dos paréntesis enfrentados y en, el, en, mi, en mitad de los dos una cruz, el uh -huh. logotipo que todo el mundo conoce de Humo. Así que hay, hay un lío legal. Yo no sé si legal, yo porque de hecho hasta donde yo tengo entendido. Eh, humo, por eso él dice, usa una palabra en este caso, eh, hasta donde tengo entendido, humo, no sé si está si está registrado. Yo de tampoco hecho, lo sé. Claro, de hecho, el, en el bueno, documento que has leído. Ahí. Dice una palabra legal como si, si dijéramos que está en proceso o que está intentándose registrar. Pero claro, eh, yo no sé, es que esto es muy complicado, porque estamos hablando de derechos de autor sobre algo que primero la persona que lo, se lo inventó presentó eh, como una realidad y después eh, pues se dijo que no era tal realidad. Entonces, claro, es, esto es bastante complicado. Mira, qué interesante y, lo que no. dice Álvaro, Álvaro Álvarez, pero si como dice es claro. real. Claro. No creo que pueda haber copyright. Claro, es que es lo que te estoy diciendo, porque si claro, es real, claro. lo que haces es, es de cronista y una crónica de algo no tiene copyright. Claro. Entonces, ¿qué, qué pasa aquí? <laughs> Esto ¿Es, ¿Es morro? O es. O, eh, o también es una, una cosa también digo muy lícita. O es un afán de preservar la memoria de su padre de, de lo que él considera que son falsedades, calumnias, etcétera. Porque también eso es interesante. Yo, quiero ya ir... sabes, ¿quieres que lo entreviste? Sí, yo no, bueno, que, quiero no que me miedo. pongas el, el tráiler del documental. Y sí, si, por supuesto que lo entrevistamos. Sí. Pero lo tienes por ahí el tráiler, ¿no? Es muy cortito, sí, es muy breve. Cortito, a, a ver si, si, si ve que se te corta últimamente un poquito. Sí, ¿Por? te lo pongo yo si quieres, ¿eh? que lo tengo Ponlo aquí. en Twitter mejor. Lo pongo, sí, lo pongo. Lo pongo. Sí, mucho sí. mejor, que va a ir mucho Nos más Nos lo va menos. a poner nuestro amigo Josep Guijarro. Espera, ¿eh? que ya va. Compartir. <laughs> pantalla. Dejo un silencio apuesta para luego saber que aquí tengo que editar. Claro, es ¿eh? que. Cuando sabemos que hay que, que editar, os explicamos un secreto, chicos. Hacemos palmada. Ah, bueno, hacemos, hacemos una palmada micro. Es que aquí luego sale la gráfica. La... gráfica sale <laughs> Entonces, compartimos. Verás qué risa para editar todo esto. Venga, compartimos. Es muy cortito, ¿eh? Vamos allá. volante. Aquí tenéis a la hija de Jordan Peña. ¿eh? Según los hombres de ciencia, que 10 años más. Miró, estaremos tan cerca. Mi padre vio un platillo volante. Él no creía en nada de eso. Pero se convirtió en la pieza clave del caso OVNI más importante de España. Pues ahí lo teníais. Próximamente, menuda promoción de mordamos a Movistar, by the face. Pero bueno, no pasa nada, nosotros encantados. El día que nos paguen ya por anunciar estas cosas, vamos. Pero bueno, eh, que ahí lo tenéis. Esta chica que habéis visto, creo, creo, creo intuir que es precisamente la hija de, de Jordán Peña, Maite Jordán, que tenéis un. No sé si conocéis este libro. Voy a, voy a compartiros unas fotos. Un momentito. Vale. Aquí te eh también. Eh, sí, vale, Ahí está. Fotos, aceptar. Vale, lo tengo. Eh, compartir. Pantalla. Ventana. Está. Compartir. Vale. Bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, Estas son imágenes de, de, de lo que pasó en Sitches. Aquí tenéis a este autor, Eduardo Bravo, que es autor del libro Humo. Lo increíble es la verdad. La primera edición no contaba con esto. Ahora si te lo pillas, te viene el libro con este, con este libretito. Pero la primera, la primera edición no contaba con ello. Entonces te puedes hacer con el libretito solo, por 3,50, en la página de Outsider. Y esta, este libro es una... Además es que es como un fanzine, porque está lleno de, de fotos. Muy de chulo, ediciones. tengo por ahí. ¿sí? Es un fanzine. Y en él entrevista a Maite Jordán Peña. Y le pregunta cómo... Si llegó a conocer a Julio, e a Julio F., un caso que nosotros también conocemos. Cuant eh, cuentas que también les daba clases a tus compañeros de colegio, cómo era su padre. Eh, entre estos temas que te explicaba también había cosas de ufología o ciencias ocultas. Cuando yo tenía tres años, dice Maite, mi padre tenía una maqueta de un ovni a la que le puso el signo de humo en la parte de abajo. Durante mi época de conejillo de indias, el do del doctor Jordán lo utilizaba como juguete y me lo enseñaba colgado de un hilo. Como ves, además de matemáticas y lengua, también aprendí aprendido ufología. Bueno, mmm, en fin, aquí hablan de muchas cosas de muy personales también, de cómo conoció, vamos, de cómo conoció, ¿no? De cómo supo de, la, de, de, de que el caso Humo no era cierto. Todo empezó como una broma. Como te decía, no sé mucho de los casos concretos. Creo que hubo algo en el 66 en lo que participó Vicente Ortuño. El avistamiento de, de OVNI de San José de Valderas. ¿Por qué montó todo el tema humo? A ver, os lo cuento. ¿eh? Todo empezó como una broma de mi padre. En mi familia siempre han gustado mucho las bromas, por ejemplo, en el Día de los Inocentes, pero hay que reconocer que esta se le fue de las manos. Mi madre tenía dos hermanos. Uno, Juan Antonio, era bastante más pequeño que mi madre y muchísimo más pequeño que mi padre, que debió acogerlo como a un acólito. Mi tío estaba en Madrid estudiando arquitectura en un colegio mayor. Y para él mi padre debía ser algo admir admirable. Él fue el primero que se metió en la broma y siempre he pensado que era el famoso mecanógrafo. Sabéis que estos son cartas enviadas y también llamadas telefónicas de los supuestos expedicionarios de un planeta llamado Humo. Eh, estuvo en el ajo desde el principio, pero tenía un carácter muy diferente al de mi padre. Y cuando vio que la cosa tomó el cariz que tomaba, puso tierra de por medio. No hablé nunca con él del tema y luego murió de manera repentina. Pero, no sé, pero, pero sé que lo de humo le generaba rechazo. Además, en un, en un momento dado se reveló su nombre. Hubo gente que, puso, que se puso en contacto con él y ahí él sacó las uñas. Bueno, habla de cómo lió a un pariente para que contara el tema de humo. Bueno, esto es interesante. Pues nada, tenemos, tenemos otra foto más. Eh, es que no sé qué poner. Queréis. ¿Un testimonio de que los humitas todavía existen? ¿O queréis otro testimonio de que existen contado por JL Mundo Desconocido? Hombre, por favor, JL siempre. Siempre, siempre. Ya sabes que no... <laughs> <A> ver, que, <laughs> lo te digo... digo tengo, tengo un testimonio de... Ay, no, no lo he compartido. Tengo un testimonio de una, de una mujer... Ahora, aquí la tenéis. Que se llama Gema Lozano. Aquí tenéis a, a la izquierda a Moisés Garrido, a la derecha a Claudia, a su mujer, y en el centro, la rubia, pues que sostiene el libro, es Gema Lozano, que yo la entrevisté para el programa de Madrid Misterioso. Último mensaje. Dice, humo, último mensaje, 2016-2019. Entonces, bueno, eh, tengo un testimonio de ella que dice por qué no se acaba todo con. con cuando. Cuando Jordán Peña dice me lo he inventado. Le voy a poner. Qué demonios. A ver, que lo, que lo casco aquí por el móvil, ¿eh? Esto lo va a escuchar también la gente de Ebox. De e ya vas a poner a JL. No, no, a, a ah, esta mujer. Que a me JL. ha asustado. Lo JL lo tengo y luego, luego ponemos un cachito, por, por no fusilar el vídeo tampoco. A ver, me voy a Ecos de los remotos. Y le doy ya aquí. Vale. A ver, dime si lo oís, si lo oís. Claro, te tengo que preguntar por lo, por lo que nosotros hemos también conocido. El, ¿El asunto humo no se acaba entonces con las declaraciones de José Luis Jordán Peña diciendo que había sido un fraude orquestado por él? En, en absoluto. Eh, siempre yo bajo mi perspectiva te voy a hablar. O sea, lo que quiera creer cada, cada, cada persona es libre de hacerlo. Mira, hay una frase eh, que dijo Fernando Sesma... Yo te la, eh, te la contextualizo ¿no? y dijo es, es muy difícil de convencer al que ha sido engañado, de que ha sido engañado. Mira, esto es atribuible a todos los aspectos en el tema humo. O sea, las personas que ya de por sí confiaron en la palabra de, de José Luis Jordán Peña, en, en la cual se autoinculpó de ser el autor de, de todo este episodio humo, a esas personas yo no les voy a comentar de lo contrario, porque habrán buscado pistas en función a su creencia. Yo soy de las personas que busco pistas en función a los mensajes y al contenido de los mensajes, dejando en stand by al mensajero. Por supuesto me importa el mensajero, porque en un momento dado sí que me importa saber si son entidades extraterrestres o son entidades terrestres, pero yo he, yo he tomado la opción desde el principio de ver el contenido del mensaje. Si a mí me aporta algo, si a la comunidad médica, científica, eh, lingüista, eh, filosófica, teológica, los, estos mensajes, independientemente de, de la fuente que sea, les aporto algo. Y como estoy viendo que efectivamente están aportando algo de conocimiento o de, de contextos que que podían hacer cambiar un poco los paradigmas de ciertas cosas que tenemos preestablecidas hace 100 años, pues yo me centro en eso. Lo dejamos ahí. Eh, ahí tenéis el programa, de todas formas, eh, se llama Las dos caras de humo, y en él hablo de humo es falso y de humo es verdadero con, con, con invitados, y luego ya cada uno que piense lo que quiera. ¿Qué dice esta mujer? ¿Qué dice Gemma Lozano? Pues dice Isra que... Que no le importa quién es el mensajero, sino el mensaje. Es decir, si Humo no son extraterrestres y en lugar de eso son científicos que quieren comunicar cosas Hombre, no sé. de incógnito, pues por ella adelante con ello. Eso es lo bueno, que Ahí es. no puedo estar de acuerdo. En eso no, es que Humo realmente la gracia que tiene es que eran, como diría, que mensajes de otros mundos, ¿no? Y, 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 y es algo que no. Claro, si no es así, que no, se pero tiene Ella humo, dice claro. que no importa de dónde venga, sino el contenido. Es que el contenido. Que no avances el avances científicos. El contenido, yo no quiero enemistarme con nadie, pero el contenido, sí, creo que, que, que se, ha, se ha analizado, se ha requetanalizado y básicamente eh, son muchas cosas son galimatías sin ningún sentido aparente o, o cosas ba bastante obvias, incluso copiadas de, de algunos lugares. ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, yo la verdad, del caso como, yo, yo creo que, que, que nos tienen que explicar que algo, algo nuevo, nuevo, nuevo. Hostia, me como estoy <laughs> ¿te ¿Escuchas doble? Sí, claro, sí, claro. claro al al ver, ver, uy. uy, Espera, que el, tienes el, 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 el Idiotizador. Pues espera a ver si te lo puedo solucionar. Venga, a ver, espera. Ahora ¿Ya no está, te oyes doble? Ahora no, no es cuando pones a JL que escucho doble. <laughs> Pero si hemos puesto un montón de audios y cosas y no, no te has escuchado doble. Porque me, no, sé, no sé por dónde debo entrar. Ver, lo debes haber puesto en la misma pestaña donde estamos hablando. Vale, 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 vale. Pestaña, pues comparto esta pestaña y ya está, ahora sí. Eh, a ver, Play. Ahora sí, no te oyes doble. Ahora no. Vale. Pues venga, vamos allá. El no. Oye, que, por cierto, una... ¿qué fondo, que fondo de cristal es más chulo? ¿eh? Tiene JL. Sí, cada Día uno distinto, porque como son de 3D. Eh, bueno, pues JL, y yo no me voy a meter con él, por supuesto. Dos eh, minutos 41, acuérdate de esta marca de tiempo, pero fijaros, estos son los humitas actuales. ¿Qué os parece? O sea, esta es una cuenta de Twitter. Que se supone que es un Humita, que es una cuenta privada, y que solo sigue a los elegidos que reciben estos mensajes, y entre ellos, pues JL, y, y más personas. Yo no voy a decir ni Pío. Simplemente quiero que escuchéis eh, un, uno de los últimos. Este vídeo se llama Nuevo mensaje de humo. Esta es la foto de perfil, que no sé, no sé qué pensar, no sé, Irra. Podéis describirla para nuestros amigos de Evox, la foto de perfil del Humita de Twitter. Pues es como, es una especie. Yo creo que va vestido un poco con una especie de, 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 de sotana, así como muy, muy rara, no te rías, con un poco. Y, y luego la cabeza no parece coincidir. No exactamente. Encaja. Vale. La cabeza no encaja. Yo creo que es como, es como cuando compras en Aliexpress algo, que, que, que ponen una foto de un occidental así a saco para que te lo compres, pues es muy parecido. Eh, en fin. No sé, lleva como una especie de alfombra persa por encima. Y luego la, la cara es como de una persona normal que te puedes encontrar en el metro, en la calle. O sea, un señor, un señor normal. Es rubio. Sí, pero tiene como el ceño Mirada así, penetrante, como... podríamos decir. Yo digo que. Más que penetrante. Yo digo que, que, que puede, puede ser alguien, alguien peligroso. ¿Es posible que su esperma tenga fuerza? Ostras, tengo el vídeo también, ¿eh? Si lo queréis. vídeo Ortega Cano también no. lo tengo. 241. A ver. Venga, vamos escuchando, va. El mensaje de humo con el propio Andrés Marful. Venga, J.L., vamos a hablar ya de Se el anima mensaje a mismo. de los señores sí, de humo. Sí. Entre la madrugada del día 26 y 27 de agosto de este año a la una de la mañana hora de Madrid, España, dijeron los siguientes. Ojo, se llama los Ollaga, siguiente. Aunque sí, todos sí. los indicadores geopolíticos en Umita. ponen de manifiesto un aumento de las tensiones, los planes de las élites malintencionadas se están desmoronando poco a poco debido a la mayor concienciación de la gente. Tened confianza en los próximos meses. No dejéis que el miedo se introduzca en vuestras mentes. Mensaje es claro y es rotundo. En realidad están diciendo que estamos ganando una batalla que algunos creen que perderíamos. Esas élites. Quiere decir que aquellos poderes fácticos que se encuentran en las sombras no están consiguiendo resultados. No están consiguiendo esos objetivos acordados con esas otras razas amorales que pretenden globalmente invadir nuestro mundo, conquistarlo y hacer una mera colonia. Lo dejo ahí, como dice él, lo dejo en este punto. Eh, hay mucho más. Os invitamos ¿Podéis a que decir lo que video. queráis de JL. Podéis decir JL... lo que queráis. Pero, pero que, me conozco. Que, que te con deberías escuchándolo ahí. Te quedas escuchando. Es que te quedas totaco. escuchando. Yo me lo pongo para comer, de verdad. No es, no es broma. Yo estoy al día. ¿eh? JL o sea, para comer. Sí, porque, a ver, para, para comer, comer un capítulo de una serie es muy largo. La tele no echan nada nunca. O sea, eso ya lo doy por hecho. Y entonces yo cojo y me pongo un vídeo cortito. Bien, pues eso, este, por ejemplo, dura siete minutos. El de se llama Nuevo mensaje de humo. Sin más, Nuevo mensaje de humo. Eh, bueno, pues es lo que hay. Eh, dice que, esa, esa vieja teoría de que estamos siendo eh, visitados por diferentes razas alienígenas y que algunas son buenas, otras son malas y las que son malas se infiltran eh, acordando cosas con los con la élite para fastidiarnos a nosotros. Sin ¿verdad? embargo, según el mensaje de Lumita, los buenos vamos a ganar. Ah, bueno. bueno. A lo mejor me así interesa el que... mensaje de Mumita. Ah, bueno, creo que me interesa. Si fuera apocalíptico no me interesa, pero si es así, adelante. Adelante. Ay, con él. Dios mío. Bueno, no sé, no sé nada, no, sé, no sé. Es que ahora después de JL yo ya me voy, me voy ya y lo dejamos. Dice, reconoce que te ha sueñito la voz y así Es que, es que, tiene una voz. así. Sí, no, 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 que no. yo... la voz sí. mola un montón. Y, mola y, y, un y montón. Es, es buen comunicador y sí. por eso está donde está. Y, y bueno, te puedes comulgar o no con las cosas que dice, eso por supuesto. Pero a mí, o sea, tiene... a, lo, a lo mejor no se está viendo. O sea, me molaría mucho que, que no sé, que, que se currara un vídeo hablando de otra cosa, pero que no tuviera nada que ver. Porque estoy seguro que tiene el mismo efecto. O sea, si, si JL te lee, yo qué sé, las instrucciones de montaje de una camilla de IKEA, con esa voz y de esa manera, te quedas igual viéndolo. Oye, tengo otra cosa que esto seguro, voy eh. a dar así. Para que esto no va en e-box pero tengo una cosa, y ya te dejo, ¿eh? que, que tienes que contarnos cosas claro. tú. Eh, ah, por cierto, vamos a estar. Bueno, luego lo cuento. Eh, compartir eh, pantalla, no, pestaña. Es que joder, no veas. El tutorial de cómo tocar la opening de Mundo Desconocido. Oh. Es importante también. Ya está día.